¿Y esto? ¿Y ahí qué está podemos hacer? Eso que estamos viendo ahí justamente. Exactamente, fíjate cómo veníamos, la onda verde. La onda verde, seguimos con la onda verde. Qué suerte que tenemos onda verde. La impuso Lala y seguimos acá y seguimos, con esta mesa. Sí, con este también, esta onda orgánica. Y círculos, estos colores, ¿no?, verdes y amarillos y unos arabescos. El dibujo circular para, que parecen espirales. Algo muy simple, muy como para que los principiantes lo puedan realizar. Porque es un trabajo ideal y pensado. Exacto. Pensado para ese nivel, para principiantes. Así es, que bueno, yo te dejo. El público te quiere ver seguramente, así bueno, que después nos vemos. Vamos chau a explicarlo entonces. Chau. Nos vemos, Mili. Bueno, empezamos entonces con esta cajonera. Lo primero que nosotros vamos a realizar, por supuesto, es siempre preparar la superficie. Para esto vamos a lijar la madera y vamos a darle un tono de color. Acuérdense que para estas técnicas siempre tenemos que utilizar colores que contrasten, ¿eh? Así que un claro con un oscuro, el color que ustedes quieran, pero siempre que contrasten. Una vez que nosotros tenemos esto realizado, lo que vamos a hacer es preparar primero la herramienta con que vamos a trabajar, que acá se la presento, La goma de borrar. Acá no tenemos que ir a una ferretería, no tenemos que ir a una artística, para nada, Buscamos en la cartuchera de los chicos que seguramente una de estas vamos a encontrar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Miren, yo la voy a agarrar y les voy a mostrar cómo la empezamos a cortar para empezar a hacer una de las puntas, Cortamos así, de esta manera, así como si estuviésemos sacándole puntas. Es más, yo les cuento que esto también es valedero, si ustedes la afinan un poquito, con un sacapuntas se puede hacer. Una vez que tenemos esto, nos va a quedar así, miren, como esta que tengo acá. Y una vez realizado esto, lo que hacemos es, en una mesa, en una pared, en algo que sea así rústico, que desgaste la goma, vamos a empezar como a desgastar estos vértices que tenemos acá. Entonces, girándolo así, vamos a empezar a borrar, a borrar, a borrar, y nos va a quedar como esta, miren, que tengo acá ya lista para que empiece a trabajar. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos esta herramienta muy sofisticada, lo que hacemos es preparar la pintura. Para esto tenemos acrílicos en un color verde pino y glaseador. Esto es muy importante porque necesitamos justamente un retardador de secado para poder aplicar esta técnica. Porque recuerden que el acrílico se seca muy rápido y si nosotros no le colocamos un retardador de secado, no la vamos a poder realizar. Yo les cuento un secreto. Si ustedes no tienen retardador de secado en casa, ya es tarde para ir a una artística, lo que hacemos siempre todas las mujeres que tenemos, crema enjuague en casa. Así que la podemos reemplazar también por crema enjuague, Por supuesto, el glazing es mejor, pero bien vale el reemplazo. Entonces, cada tres partes de acrílico vamos a colocar una de retardador de secado. Eso depende también ustedes la veladura que quieran realizar, ¿sí? Si lo quieren más transparente y que seque menos rápido, vamos a agregarle más retardador. Si quieren que seque más rápido, le vamos a agregar menos y nos va a quedar la pintura más cubritiva. Una vez que tenemos eso, la vamos a mezclar todo bien, así, de esta manera. Muy bien, y ahora sí, vamos a ir a un pincel y vamos a pintar nuestra superficie. De esta manera, en una forma muy rápida, yo les recomiendo que para esto ustedes lo hagan por partes, porque si están un poco lentos con el tema de la pintura o primero quieren practicar un poquito antes de expandirse a toda la superficie, les va a venir bien hacerlo en un pequeño tramo. Una vez realizado esto, ahora sí, tomamos nuestra goma y simplemente con la punta, fíjense, vamos a hacer esto, así, de esta manera. Así sucesivamente vamos a hacer lo que nosotros queremos, Si queremos ondas, podemos hacer ondas. Si queremos así unos espirales en triángulos, hacemos unos espirales en triángulos. Y vamos a seguir pintando, por supuesto, toda la superficie hasta terminar. Y también les comento que podemos utilizar distintos efectos. Como por ejemplo, si utilizamos, a ver qué tengo por acá. De este lado de la goma, fíjense, podemos hacer líneas más anchas, más finas, más anchas, más finas y así sucesivamente. Así que le den rienda suelta a la imaginación con esto, yo se los recomiendo. ¿Les gustó?
No me digas, recién llegaste y te perdiste este paso a paso. No importa, no te preocupes que ya pasamos al paso a paso para que lo puedas hacer y disfrutar en tu casa. Lijar la superficie y pintar con acrílico amarillo oro. Dejar secar. Mezclar acrílico verde con glaseador y pintar un sector de la superficie. Con el pincel de goma, realizar los diseños retirando material. Dejar secar. Proteger con laca al agua. Dejar secar. Y yo sigo pintando acá.